raíz vamos a conocer a los Jacintos. Los Jacintos son oriundos de Asia, de África. Los podemos ver muchísimo hacia Europa al final del invierno, cuando empieza la primavera. Su característica principal es que tienen un aroma penetrante, inspiración de muchos perfumes. Al Jacinto le rodea un mito que dice que el dios Apolo tenía un amor predilecto que se llamaba Jacinto, pero había otro dios que estaba celoso de ese amor. Entonces, un día le mató. Y de su sangre brotaron las flores. Y de ahí salieron que los Jacintos son representación del amor eterno. Los Jacintos, como no son de este lado del mundo, nosotros los tenemos al comienzo del invierno o al comienzo del otoño, cuando empieza a hacer frío. Entonces, para que duren más tiempo, nosotros lo que hacemos es meterles un poco en la heladera. Su temperatura adecuada es de 13 a 15 grados. En esos grados, ella está perfecta y dura muchísimo las flores. Les regamos con agua bien fría, agua congelada. Incluso puedes ponerle cubitos de hielito para que se vayan derritiendo. Hay que mantenerles húmedas, especialmente cuando están en flor. Los Jacintos florecen en Europa al final del invierno, al principio de la primavera. Como nosotros les tenemos en este lado del mundo, nosotros no tenemos la nieve que ellos tienen. Entonces, nosotros les tenemos al comienzo del otoño o al comienzo del invierno, cuando empieza a hacer nuestro frío, ¿verdad? Nuestro poco frío. Los Jacintos, ¿cómo se reproducen? Son unas plantas bulbáceas, que quieren decir de que estas plantas, cuando terminan de florecer, cumplen un ciclo. Entonces, nosotros lo que hacemos es cortarles la parte verde y guardamos estos bulbos. Les limpiamos bien y guardamos en una cajita de cartón hasta la próxima época para poder plantarles. La época ideal para plantarles es en el inicio del otoño, para que puedan ir saliendo al final del invierno. ¿Qué usamos para poder plantarles? Un sustrato que sea bien drenante, con perlita, turba negra, que sea un sustrato bastante flojito. Y les ponemos en esto también, hay unas jacinteras donde se les pone para que puedan brotar. Nosotros les podemos criar dentro de la heladera. Esa es la única alternativa para que puedan tener el frío adecuado para que puedan prosperar. A los paraguayos les encantan los Jacintos, porque es una planta que nunca se ve. Solamente si te vas a Europa les vas a ver. Y es algo tan exótico y tan lindo. Son ideales para sorprenderle y regalarle a alguien. ¿Qué hacemos cuando adquirimos un Jacinto? ¿Dónde les podemos tener? Les podemos tener afuera, en el patio, siempre y cuando haga frío. Les podemos tener en el patio, pero en la sombra, por ejemplo, en tu quincho, les puedes tener, pero tiene que ser un lugar bien iluminado, porque tiene varios pimpollos que necesitan luz para poder abrirse. También les podés decorar adentro de la casa, pero en lugares siempre bien iluminados, cerca de una ventana. Podés mantenerles en la macetita en la que vienen o traspasarles en una planterita más linda. Ahora te cuento algunos tips de qué hacer al año siguiente con los bulbos que guardaste. Bueno, acá yo tengo un bulbo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener una tierra bien suelta, un sustrato fértil, bien aireado. Entonces, ¿qué hacemos? Les vamos completando así la tierra. Podés usar macetitas así transparentes para que tengan buena luminosidad. Y les vamos a plantar así de esta forma, cubriendo todas las raíces y parte del bulbo. Se queda un poquito fuera, la mitad más o menos. La punta sí o sí tiene que quedar arriba. La punta del tallo, donde va a emerger el tallo en forma de roseta. Primeramente van a ir saliendo las hojas carnosas verdes. Y luego les vamos a regar bien y les vamos a guardar en la heladera. Y si es que tenemos un frío bien fuerte, por lo menos de 15 grados, les podemos mantener en el jardín. Otro
tip es también que cuando tengas los jacintos y de repente hace mucho calor, podés prenderles el aire y podés tenerle en tu dormitorio, en la sala, con el aire bien bajito y que esté, va a tener el clima perfecto para que tengan, para que estén en flor mucho más tiempo. Espero que te haya gustado conocer más sobre los jacintos y sus características. Y contanos si conocías estos tips y si los estás aplicando. Y pasanos las fotos de tus jacintos por las redes.